Buenas a todos, soy Pablo Rubén, estamos en Griñón, una localidad al sur de la Comunidad de Madrid, donde tengo mi estudio, y os invito a pasar para que veáis mis obras y veáis mi forma de trabajar. Adelante. Utilizo pinceles de casi todos los pinceles que utilizo son de la marca Skoda, porque considero que son de una gran calidad y tienen una gran también resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, este sería el primer tipo de pincel, tipo petit gris, esta serie último y esta serie acuario, que serían para zonas en las que hace falta gran carga de agua. Por otro lado tendríamos un sepia, un siena tostada, un ocre, un amarillo. Voy a explicaros unos conceptos básicos en cuanto al tema de los vehículos. Cómo dibujar un vehículo de forma muy sencilla y cómo integrar varios vehículos con el resto del paisaje sin que quede desproporcionado y que quede todo en una perspectiva correcta. Simplemente pues eso, con unos cuantos vehículos ya hemos creado nuestro propio paisaje urbano. Estamos aquí en una localización excepcional, estamos en plena calle Alcalá de Madrid, es el centro más emblemático de la capital. Esta sería la separación entre lo que es el fondo y los edificios de la acera izquierda de la Gran Vía. Aprovecho siempre algunos de los colores que tengo para rematar alguna zona que se haya quedado con poco detalle o se haya quedado un poquito más plana. Mientras voy dejando que se sequen esas partes, voy a ir entonando todo el conjunto general de la acuarela para no ir trabajando por zonas, sino que todo vaya teniendo una masa general. Con esto ya tendríamos el tono base de toda la piedra, el tono de la zona de luz. Hemos encontrado otra localización, en este caso estamos justo debajo de la calle Bailén de Madrid. Al fondo tenemos la Plaza España y en este lado, justo de aquí, tenemos el Palacio Real. Veo pintar, la forma más fácil de aprender a pintar.